Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Mariglory y en el día de hoy voy a estar preparando unos zurullos de maíz. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 2 tazas de agua, 1 taza y media de harina de maíz, que esta es la que estoy utilizando, que es harina amarilla, 1 tercio de azúcar granulada, 1 cucharada de mantequilla. Mi mantequilla contiene sal, si la de usted no tiene sal, va a estar utilizando 1/4 de cucharadita de sal. Ok, en una olla ya puse las 2 tazas de agua junto con la cucharada de mantequilla y 1/3 del azúcar. Ahora vamos a poner la harina. Tengo mi estufa eléctrica en número 8 y vamos a estar mezclando alrededor de 5 minutos. Luego de 5 minutos, sabemos que nuestra harina está lista porque se nos hace fácil despegarla de abajo. ¿Ves que se forma como una bolita? Ahora la vamos a retirar. La vamos a poner en un plato y la vamos a dejar reposar más o menos como 10 minutos. Y luego de eso, pues entonces vamos a empezar a formar nuestros zurullitos. Ok, para formar nuestro zurullo, nos vamos a mojar las manos. Tengo aquí agua, puede utilizar aceite, lo que usted quiera. Vamos a coger un poquito y vamos a ir apretando. Luego de apretar, vamos a ir dándole la forma de bolita. Y después la del zurullito. Usted hace el zurullo del tamaño que usted desee. Yo voy a hacer el mío de este tamaño. Voy a seguir así y luego los echamos a freír. Ok, me salieron 37 zurullitos con 1 taza y media de harina. Ya tengo mi aceite caliente. Ahora vamos a echar los zurullos. Lo tengo al número 6. Los vamos a echar a freír y luego les enseño cómo quedan. Ok, ya mis zurullitos están listos. Ahora los vamos a poner en una servilleta para que absorban la grasa. De esta manera quedan los zurullitos, los voy a acompañar con un mayo ketchup. Le quería hacer una nota aclaratoria y es que si usted no le gusta con sabor dulce, elimine el azúcar y solamente le echa la sal. Recuerden que aquí abajo en la descripción siempre van a estar todos los ingredientes para que se les haga más fácil. Si no se ha suscrito, suscríbase, dale share y like y hasta el próximo video. Gracias.